Saludos amigos fanáticos y bienvenidos. Hoy domingo 7 de abril del 2024. ¿Verdad esto? Sí, va. Tengo el programa que no es, ¿eh? Sí. Lunes. Pero qué bruto. Nada, gracias a la gente que está ahí aquí en Sin Gringolas. Tenemos casa llena hoy. Un programa bastante bueno. Que cierra con un clásico que está súper interesante. Aquí está. Tanta falta que hacía ese muchachito aquí. Gracias por estar ahí. Ustedes denle like al video. Ahí está. No necesito presentárselo, pero lo vamos a hacer como quiera. El vaquero. No lo reconocen por la gafa. Eso es, ¿verdad? Sí. Llegó papá. Al número uno, el mejor programa que hay aquí de hipismo ahora mismo. Olvídate de los demás. Es la casa donde se baila el trompo, de verdad. Dale para acá. El movimiento, así fue que tú lo bautizaste. Eso es así. Eso es el movimiento, eso es de vaquero. De vaquero, qué bueno que estás de vuelta, mi amor, ¿todo bien? Estamos ahí, ya tú sabes, así. Aceptando la invitación que me invitaron, pues, estamos aquí. Oye, te felicito. No me han votado, es que no me han invitado. Mentira, se fue porque estaba buscando otro horizonte que le ha ido bien, porque Nicky, ¿verdad? Recientemente llegó a 700. ¿Cuántas de esas son contigo, Esteban? Creo que como 50 y pico, yo creo que fueron las de afuera. Por eso, las sí, demás son contigo. Sí, exacto. Ya. Alguien me sorprendió 50 y pico contigo. 50 y pico, pero acá, ¿de qué estamos hablando? 25, 56, hasta 60 por ahí, pero los demás son sí, acá. ¿Y sigue siendo barbero, Nicky? Barbero y no barbero, muchacho. Que no viene los lunes. A ver. Mira, y aquí está Edwin Vizcarrondo. Yo tengo que decirle esto, yo nunca había visto esto en este programa. El compromiso que está demostrando este hombre es espectacular. Y esto es en serio. Le acaban de sacar una muela, ¿verdad? De que le acaban de sacar una muela ahora mismo. Me es cachete derecho. Y está aquí como quiera, papi. Gracias por estar aquí. Saludos, Alvin. Tú sabes cómo es. Siempre estamos aquí. Siempre que tú me dices, decimos presente. Y vamos a analizar aquí a ver si podemos, pues, para que se peguen. Claro. No, a ver si se extiende la suerte porque me dice él que se pegó recientemente. No te voy a decir cuándo porque después empiezan a sacar cálculos, pero recientemente se a ti no lo sé, así que... Digo, sabemos que Vic es un tipo de suerte también. Sí, que es bastante atinado. Yo me pego bastante a menudo. ¿Y tú crees que ahí, como que qué es lo que, cuál es tu, o sea, que tú me, el análisis o es que es suerte, una suerte bien brutal que tú tienes? No, yo analizo. A veces venir a la... este cartel puede ser que haga seis fácil. A veces venir al hipódromo, a veces te juega en contra, porque tú ves algunas cosas por la mañana y por la tarde después pasan otras. Yeah. Te voy en contra, pero no, ¿sabes? Somos dichosos, nos pegamos frecuentemente. Esa es una buena palabra, somos dichosos. ¿Y está aquí en Puerto Rico o también estás allá? No, ahora mismo estoy full en Puerto Rico, yeah. Sí, estoy full en Puerto Rico. No te digo que quisiera estar en Estados Unidos, pero ahora mismo estoy aquí. Estamos aquí. Fuera de Puerto Rico. Sí. Oye, y la semana, ¿no? El mes pasado fue duro, fue para el Duraco Racing otra vez. Sí. Ganaron un 5, me parece que fue. De 6-5 y un segundo. Ñaña. Sí. ¿Sabes que siempre nosotros, por lo menos en esa es otra, o sea, somos habilidosos en eso, claro. Por lo menos en reclamar y en inscribir para ganar, el Duraco, los números están ahí, ¿sabes? Siempre. Ahí, siempre. Y aquí sí. En Estados Unidos, o sea, no solamente aquí, en Estados Unidos también, por lo menos nosotros inscribimos siempre, no las vamos a ganar todas, pero inscribimos por lo menos para tener chance. No, y en ese juego del reclamo y de la y que se los lleven. Aquí el que llore caballos, que no se meta al hipódromo. Yo no lloro caballos. Ahí están, tírale todo el mundo. Yo no, exacto, tengo problema con eso. Igual que yo. Yo, pues, tengo con esta mano, puedo contar lo que yo no le reclamo. Sí. Con esta. De ahí para adelante, yo le tiro y ya. Reclama para adelante. Exacto. Sí, porque esa es parte del negocio. Esto es un negocio, exacto. En Estados Unidos se lo reclaman ahí, Alvin, al frente de la cuadra. O sea, tú aquí y el otro ahí, te lo reclaman y nada. Y se forman también así como. Nah, bueno, hay gringos que son llorones, pero no pueden decir nada porque es ley. O sea, no lo corra ahí ya. Sí, exacto. Sí, porque sabes que a veces la gente se pone tochi con eso. Ah, me reclamaron el caballo, lo único que tengo, porque hay veces también que pasa, que ya te reclamaron. Así es, los puercos son. Eso le llaman los gitanos, es lo que le llaman allá. Un solo caballito que estaba ahí. Buscó ese chavo y reclama otro. Exacto. Aquí son gitanas. Sí, exacto. Allá afuera tú tienes la ventaja que tú puedes comprar en cualquier parte de Estados Unidos y lo mueves por carretera. Aquí no, aquí para traer un carro de Estados Unidos tienes que automáticamente usar el avión. Son mínimo 3.000. El avión, sin contar vacunas, sin contar si el cabello está en Nueva York, bajarlo de Nueva York, que vale mil y pico, las vacunas, días en la finca, si el avión se atrasa, si no salió, cógete 2 o 3 días más. Traer un cabello a Puerto Rico es
O sea, para traer un caballo a Puerto Rico, por más barato que te cueste, mínimo tienes que ponerlo por 8. Por 4, ganando y todo, yo creo que estás ahí, empatando de esto. O sea, es bien, bien. Es mala, es mala. O sea, sí. Ahora mismo, como está el avión, está complicado. Para... Traer caballo barato está complicado. ¿Qué traer caballo? Que para correrle de 8 para arriba. Exacto. Y rogarle a Dios que caigan bien. Exacto, en Puerto Rico, que esa es otra, exacto, que a veces que... vienen y... Ah, diadre, este caballo. Ha pasado, mira, Sorier y ese pagaron 200 mil pesos, ¿cuánto le sacaron? Y han habido un montón de casos. Perfecto, en el caso de ese de Mark, él después le cogió la vuelta a eso y empezó a traer caballos. Sí, no, pero mira, trajo los otros 10 Spy City. Ese es un caballo que con el char que tenía era para lucir. No lució nada. Sí. A ver, lo tuvieron que descansar en una finca, creo que anda ya por ahí, pero tuvieron que descansarlo en una finca y todo. Hablando de ¿verdad? Me dicen los otros días que hubo un caballo de que trajo Mark que brilló y que 33. Exacto. City Fever. City Fever. 33. Pero yo vi, o sea, no he visto el char. Si te digo que lo vi, te miento. No. Pero me dicen que ese caballo es gramero. Él te va a briciar bien. Hay que verlo cuando le den, cuando la arena toque la cara, a ver si no se amuga. Porque hay muchos caballos grameros que tan pronto la arena le den la cara, no se mueve. Yo lo vengo diciendo. Si no hay chance de darle en la cara. No, y va de adentro. Y yo me imagino que a Sabache va a salir a buscar la delantera sí o sí. Sí, porque Sabache va para el carril 7 para allá rápido. Ah, bueno. Imagínate, pasando en 33 tiene que tener. Tiene que salir de ese gate chillando goma. Sí. Era un cambio esos caballos de allá afuera. Portafel tenía 33 y 0. Y aquí parece un campeón. Mira, este es Paguito. Yo no lo dije porque usted sabe que es Paguito. Pablo, yo te quiero preguntar: ¿qué pasa con Jorge Vélez? ¿Cuándo regresa? ¿Cuál es el estatus de él? Para que la gente sabe. Bueno, pues Jorge fue operado, como todo el mundo sabe, tiene conocimiento. Tacita tracita y el masofacial. Maxilofacial. Maxilofacial le dijo que la última cita con él es el día 7 de mayo. Que pues después de ahí, pues para que el fondo, a lo mejor antes o después de. Porque hay que pagar los palos y para empezar tal vez para allá, para el 15, para allá. De mayo. De mayo, si Dios lo permite. Hablando de un mes y medio más o menos. Exacto. Ay, mi madre. ¿Y quién ha sufrido más? ¿Él por no estar montando o tú porque no estás? Pero yo creo que los dos, porque él está aburrido en la casa y mi bolsillo se ha vaciado. No, está duro. Y porque realmente también, tú sabes, para una persona que está activa todos los días y que estaba montando mucho caballo y que estaba ganando. No, hace falta. Nacho, sí. Por lo menos aquí hace falta. Sí, hay que meterle. Pensé que eso. Bueno, dice que ahora viene con malicia. ¿Sí? Sí. Chacho, viene ready el pana. Así que vamos a ver. Y ojalá, ¿verdad? Jorge, si estás viendo el video, te recuperes pronto y que salga todo bien. Y en cuanto a este programa, va aquí. ¿Hay una línea que te diga, esto no puede perder aquí? Bueno, yo tengo una línea que en la última cajera pues la había dado. Me defraudó, pero para esta cajera la voy a volver a repetir porque espero que esta vez sí no te va a fallar. No va a fallar. Sí. Ya. Pues mira, vamos a regalar. ¿De cuánto es tu cuadro? Déjame yo antes decir que vamos a regalar, porque yo soy un pelado. ¿De cuánto es tu cuadro aquí? No me digas que lo vas a hacer sobre la marcha y termina siendo de 80 pesos. No, baratito, menos de 20 pesos. Sí, ¿y el tuyo de cuánto? Por ahí de 24, puedo tirar. Estamos de 25. Vamos a regalar el tuyo de 6 pesos, me dijiste, ¿verdad? El mío es por 5, ¿cuánto es? 15. Son 4 pesos. ¿3 pesos? Como el que 80 por ahí, ¿la? No, de 3 pesos. Claro, Paquito, pues tú tienes par de fijas. Una papeleta está jugando este. Paquito tiene unas cuantas fijas, entonces. Si es de 3 pesos, está bien, lo vamos a regalar. Vamos a regalar el de Paquito nada más. Vamos a regalar los 3 cuadritos, está bien. Y acuérdate que lo vamos a poner al final del programa. Los cuadros van a ser al final del programa. Por si nos envolvemos y hablamos muy rápido, pues ya sabes que va a salir al final del programa. Así que gracias por estar ahí. Deja tu like. Vamos a regalar los 3, pero tienes que dejar el like. ¿Está bien? Así que gracias por estar ahí nuevamente y vamos a arrancar con esto rapidito. El Ñeñe, el vaquerito. Vaqui, háblame de la segunda. Pues este segundo evento importado de $8,000, 1,400 metros. Esta cajera se había quedado desierta. Entró Corporate Affair. Entiendo yo que el caballo número uno, Pitbull, es el caballo que viene bajando de 20,000. Uh-huh. Está cogiendo bien. Es el primero a colocar. Le montaba a Juan Carlos Díaz, que lo repite de nuevo. Discúlpame. Y bueno, vamos a ver cómo... Entiendo yo que es el caballo que hay que dejar, exacto. De segundo candidato, voy a dar el número 3, Corporate Affair, que se viene de perder en la meta con el caballo Chasing Rainbow. Los otros días. Y anda bien, un caballo que es un caballo grande y fuerte, que creo que la cajera no le va a pegar, ya que fue a una semana.
Y un tercer candidato, pues tengo al número 4, Clemen, que para esta le colocan unas gringolas especiales, los que clamaron. Y es un caballo que cuando yo siempre he dicho que este caballo, cuando siempre va por fuera o más afuera, pues es su mejor carrera. Y los vamos a incluir los tres. So, ¿cuál fue el que llenó la carrera? ¿El 3? El número 3. El que entró a última hora. Y el 2, ¿verdad? Ah, y el 2, sí, ya viste. Porque sacaron al trompetista, exacto, y entró el 2. Sí, que la hicieron mejor. Sacaron al trompetista y entraron estos dos que están compitiendo. Supone, tú pones 1, 3 y 4, ¿verdad? Para ventaja no fue mejor. Sí. Sacaron de cajera y estaba costando con ese chelito. ¿Ah, sí? Ah, pero es que lo obligaron a sacarlo, pues. No, pero bueno, pues, imagínate. Al entrar todo duro, pues. Sí, lo vieron, sí. No le da para pagar el. No puede quintear. Ah, bien, ya, entiendo. Mica, ¿qué tú dices aquí en la segunda? Bueno, yo entiendo, el favorito es el número 1, Speedball. Yo creo que este caballo, repitiendo cualquiera de sus dos carreras en Puerto Rico, debe ser una línea. Debería. Segundo a Mayo Corper Valley. Cuarto a 6 de Spring, que es el River Sur Rigual, Irish Hockey, cualquiera de esos que hay aquí es 1-9. Pero el bajón a 8 dice que pueden haber problemas y abriendo no nos vamos a caer. Segundo candidato, Clemen. Lo pongo, pues, ese caballo pues estaba en la cuadradicito. Es un caballo pues que está bien. Uh-huh. Le pusieron una cringola después que Yocho lo montó. Imagino que Yocho las pidió. Así que, ¿sabes? Y trabajó bien. Es mi segundo candidato y mi tercer candidato es Guarabis. 5. Lo voy a poner de tercer candidato. Este caballo anterior llegó segundo de Clemen. Le ponen a Omis Adorno y trabajó 48-1-2. Y Omis Adorno está. Sí, mano. Y los caballos le están corriendo. Sí. Yo, mi cuadro juego 1-4-5. ¿Cómo? Se Corporate Affair. Es que Corporate Affair está corriendo carreras de condición. Yo entiendo que esta carrera es abierta, es un poco matura. Él está corriendo bien, uh-huh. O sea, no se le quita, él está corriendo muy bien. Y Carlitos Soste está haciendo tremendo trabajo. Pero pues, él está corriendo carreras de condición. Yo pienso que este grupito es un poquitito más decente. Él se ganó por 3/4 de cuerpo a Moufa, que Moufa, aunque está bien la cuadra de 4,000 pesos, pues, no, puede ganar. No digo que no puede ganar, pero pues, yo pienso que el grupito es un poquito más decente y pues me voy con los legales. Ya, 1-4-5. 1-4-5. ¿Y tú, Pau? Bueno, mi favorito aquí es número 1, por lo que ya dice Vizca y Vaquero. Segundo candidato, Clemen. Ahora va a estar la parte afuera. Y tercer candidato, Wasabi, por la misma razón. Y Omi, que es un jockey agresivo, lo va a poner adelante de donde es y hasta donde llegue. Pero en mi cuadrito, hasta donde yo llegue con el 1 solo. Sí, el 1 solo, eso te iba a preguntar porque tú sabes, como que estábamos hablando ahorita, en el caso tuyo, el estilo de reclamar y de ponerle, qué sé yo qué. Yo he notado como que el Sonata está bajando caballo. Yo he llegado a esta conclusión, no tengo, ¿verdad? Nadie me ha dicho nada, pero soy yo. Él, porque Sonata está acercándose a las 1000 victorias. O sea, yo estoy pensando que lo están haciendo como que matan dos pájaros de un tiro, en el sentido de que salen de un caballo que quizás ellos, para rellenar con los potros que vengan y eso, y le añaden una victoria. Él tiene demasiado. Yo pienso que ese caballo, pues, para el que no tenga mucho presupuesto, yo creo que ese caballo debe ser la fija del programa. Ese caballo se ve duro repitiendo. ¿Y si saliera del 5, por ejemplo, ustedes lo pondrían solo? Si sale del 5, yo lo pondría solo. ¿Y qué pasó con Juan, que no estaba montando? Estaba castigado. Le echaron unos días perdiendo. ¿Cómo perdiendo? Porque él perdió con Tactical el 3 y le echaron días por eso. Llegó segundo con... Se ya ganó el caballetivo del school. Sí, y de Warrior. Y él llegó segundo y perdiendo, le echaron días. Por eso no... Sí. Aparentemente sacó el fuerte y se lo estaba... So, tenemos en el caso de Vaquerito 1-3-4. En el caso de Paito, el 1 solo. Speedball tiene 1-4-5, pero no lo juega solo. En el caso de Vizca, 1-4-5 y los 3 van en el cuadro. Acuérdate que los 3 cuadritos los vamos a regalar. Los vamos a poner al final del programa. Está pendiente. Obviamente sigue anotándolos por ahí, pero está pendiente que al final del programa van a salir los cuadros y los 3 los vamos a regalar, pero tienes que darle like, ¿ok? Para la próxima. Vamos a empezar con Pau. Cuéntame, Paito, ¿qué te gusta aquí en este clasiquito? El clásico de 1200 metros, nativa, llevo 4 años mayores, le quedan $4,000. Pues mi favorita es Noche Estrellada. Es que la pista está bien, bien rápida aparentemente. Y esta jovinita, espero que la pongan más rápida todavía para ver si llega adelante. La yeguita que parece que Family of Beauty. Cuando ve la meta, vaya, yo no voy. ¿Qué es eso? No, vaya.
Pero esa es mi favorita. De Bocan Beauty, de Inara, de... Hay un par de caballos que papi me tiene. Le dije a la meta, madre. Ave María. Le tienen fobia. Esta yeguita me cae pesada, ¿sabes? Sí. Porque ella siempre está ahí, tú la ves y saca 5 cuerpos, faltan 100 metros. Mira, está ganando. Sí, pap, se paró. Como ayer el narrador pensaba que Bocan Beauty iba a ganar. Y le pasaron 3. No le pasó una, le pasaron 3. Muchachos. Pero vamos a darle oportunidad por aquí a la pista y... Es mi favorita. Segundo candidato tengo a Missy Spirit. Vuelvo a amarrar la lengua para esta. Carlitos Sosa, que está por la goma. Nicky, que la conoce bastante. Y Val, claro. Un tercer candidato anualizada. Bueno, lo mismo, la última vez fue de la que cogió Noche Estrellada en la meta también. A mí tercer candidato. Pero en mi cuadrito voy con las 3. Ya. 2, 4, 5. Que esta es la carrera, haciendo tu cuadro de 3 pesitos, la que más caballos tiene, ¿verdad? No. ¿Ah, no? Ay. Ah, no, es verdad. Ya sé cuál es. Eso sería el 2, Noche Estrellada de favorita, el 5, Amazing Spirit, y el 4, Anualizada. ¿Qué tú dices, Tevica? Mi favorita es Amazing Spirit. La posición de salida, le vuelven a amarrar la lengua. Nicky Figueroa, Carlitos Sostre. Es mi favorita. Mi segundo candidato es Noche Estrellada. Y ahí voy a liquidar. O sea, en mi cuadro va 2 y 5. 2 y 5. Sí. Ok. ¿Y tú, Vaque? Aquí está la línea mía, que es Amazing Spirit, la que te había dicho. Se va sola. ¿Pero con confianza o como confianza, que fue el presupuesto? Con confianza. La Montaniki. Está igual a Mascarón de nuevo la lengua y entiendo yo que por eso fue sumar a la cajera en su última cajera. Una yegua ya había, que siempre había cogido así, pero el dueño indicó que había que soltarle la hembra, pues así lo hicimos y fue. No, ¿cómo es que estaba para aquella cajera? Yo también la tenía de asalto, pues estaba trabajando bien, pero no pudo ganar. Eso iba, ella para. Lleva dos carreras perdiéndose con las que van aquí, con Noche Estrellada y con Anualizada. Sí. Confía, y tú la va a disparar en línea. Confía que vamos por encima con ella. 5 solo Amazing Spirit. Eso es así. Yo creo que Nicky la había ganado antes también, ¿verdad? Sí. Mira, esa penúltima es una de esas que yo te digo de Noche Estrellada contra Vida Real. Ella se mira, tenía 6 cuerpos faltando 200 metros. Y se ha puesto a caminar. Ahora, yo no me acuerdo si fue Absalón. No, fue Ederick, ¿verdad? Que la ganó. Que la ganó ahí. Ederick, sí. Ah, fue Ederick, ok. Ay. De noche, amor, es que le gusta correr de noche. De noche, estrellada. Ah, Noche Estrellada. Sí. Eso de noche. Es. Entra, pues le escribieron 2 días más tarde porque se supone que fuera el viernes que corriera entonces. A ver qué más. Irma María, con Omix, ¿no? Porque si uno se pone a ver, ella está corriendo ella. De hecho, las dos que no mencionamos, el 1 Irma María y el 3 Hacendada, como que quiero saber su opinión, que ustedes están aquí, quizás la han visto. Son las dos que están corriendo en reclamos no condicionados. Las otras 3 están corriendo condicionados. Irma María, 16 victorias. Hablamos ahorita de Omix también, que está ganando. No tiene chance. Muy corta para ella. Entiendo yo que sus mejores cajeras son a mí, pero uno nunca sabe si... ¿No tiene trabajo? Yo pienso que tiene que haber ahí problemas físicos. Esa yegua ha desmejorado demasiado. Sí. Y las últimas dos son bien desmejoradas. Igual que las de... Las de Hacendada. No, Missy Spirit, sí, pero la tiene Carlitos Sostre. Yo sé que le tuvo que haber metido las manos duras esta carrera. Y la posición tiene todo para ganar. Ya. Irma María, pues, a 15 de la Bellallina. A 15 Fiesta Reyes, 1200 metros del 1. Sí. O sea, tiene tu encontrante esa Hacendada, tiempo sin correr y los trabajos son pues bastante flojos, ¿sabes? Para mi gusto, Ya. A Moncho lo dieron al gusto. ¿El qué? ¿Ah? A Moncho lo dieron al gusto a ella. Demasiado para su gusto. Sí, porque esta yegua está por 14.000 la más reciente, por 8.000 la penúltima. En esa antepenúltima, que la montó Nico, esta yegua por poco la tumban a la salida, me acuerdo. Y con todo eso corrió bien. Entonces yo creo que si hay un palito puede ser esa número 3 asentada. Si hay un palito. Ojalá que no, ¿verdad? Porque va que tiene el 5 solo ahí Amazing Spirit. Palito tiene 2, 4, 5, ¿verdad? No, pero eso es un palito porque ninguno la tenemos. Se cae todo el mundo. Sí, se cae todo el mundo. En el pool de 5. Es del Venus. ¿Y qué pasó? Venus tal. Un tablo ganador. Sí. ganador. Ellos no ganaron con Mauricio los otros días. Exacto. Este no era el de Lightning. Por eso mismo. Ah, y tenían otro caballo bueno. No, ellos tenían, lo que pasa es que era del hermano. Que era Ibáñez, pero era una blusa azul y negra. Y el establo era.
Yes, el Yes Fan. ¿Tú te acuerdas de ese? Muchos años. Hace tiempo, Iván y hacer, 90 y pico. ¿Cómo te acuerdas de eso? Yo como que me acuerdo, yo no sé si era Gustavo Mar Rodríguez. No, iba, sí, que era de Tito Carrasco. ¿Verdad? Iván y hacer, para allá, pero estoy hablando de como 98. Sí. Me cuentan, obviamente, porque yo era muy chiquito. Yo, tenía, ah, yo no había nacido. Yo tenía como 9 años, algo así. Yo creo que esa era la que montaba Omar Rodríguez, creo. Si no sí, me, Omar, si Omar, no me falla la memoria. Era buena, era buena. Sí, ganó un par de clásicos, Iván y hacer, yo me acuerdo. Es casi seguro que fue, si no fue 98, fue 99. Pero fue para allá abajo. Anyway, 5 y 2 en el caso de Vizca, 2-5-4 en el caso de Paito y el 5 solo en el caso del Vaquerito. Vamos para la próxima. La cuarta, esta carrera está buena. Esta carrera está buena. Distancia de milla. Yo tengo que decir que la número 1 Touch of Trouble, ¿verdad? Para dejar después que ustedes hablen, que esta también estaba desierta esta carrera, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, entró sí, Pro Life. Entró Pro Life. Entró Pro Life. ¿Quién te dice entró? La de Andy. Esta carrera está complicada, papadito, porque estos nombres son en inglés. Touch of Trouble. Ah, beautiful. Yeah. Pues esa número uno, Touch of Trouble, en el clásico. ¿Qué pasa? A Javier le gusta mi dialecto. ¿A quién? A Javier Santiago. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿está, está viendo el programa? En Marte van a comer tripleta. Mira, no vacilen, que después esta gente están diciendo que no están aquí. Mira, esta llegó a Touch of Trouble. Lo que iba a decir es que en el clásico le tocó el 7 y cuando van a salir ella como que salió un poquito para afuera, perdiendo un chilín en el ritmo. Yo no creo que hubiese ganado. Pero, no sé, como que quería mencionarte esto y le ponen la 6. La yegua no es Miranda con Juan Carlos, es otra yegua. Muchacho. ¿No ha perdido con no, él? Es otra yegua con ese yegua. La verdad que está ganando bien. Entonces, en el caso del 5 Awesome Lucky, para el que tenga el chance, ahorita, no ahora, pero para que tenga el chance, ahorita cuando se acaba el programa, chequéala, porque ella, cuando iban a entrar a la recta final, como que había un revolucito ahí. No te digo que ganaba, pero ella como que se quedó media enredadita. ¿Tú te acuerdas de eso? No, no. Sí, yo hablé con Andy eso mismo y me dijo porque, ¿sabes? Que a lo mejor nosotros la vemos en la televisión. Ajá. Y nos da tiempo a pensar. En claro. El momento no le da tiempo. Entonces, pues no supo. Iba por aquí, pero se abrió el espacio y se fue por acá. Y ahí pues la otra subió. Ahí fue que lo que tú quieres decir. Exacto. Pero cosas de instante, eso es del momento que tienes que pensar y pues. No, no, y el punto de vista en televisión es diferente porque tú puedes ver todo lo que está pasando. Exacto. Es lo que puedes ver es lo que está al lado de él. Es correcto. O sea que es más complicado. Obviamente, no, no, pero yo no estoy diciendo que fue una mala monta de Andy, sino que. No, 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 pero te estoy diciendo lo que pasó, lo inconveniente, exacto, que estamos hablando de eso y me indicó eso que te estoy diciendo. Sí, exacto. Y ella ha demostrado ser buena millera. So, esta carrera está bien buena, está bien buena. Hay bastante calidad aquí. So, vamos a ver aquí. ¿Tú empezaste ya? Ah, no, no empezó tú, ¿verdad? Empieza tu Vizca, por favor. Bueno, mi favorita es el número uno. Touch of Trouble. Yo soy fanático full del Lassie por primera vez. Yo veo un callo con Lassie por primera vez, automáticamente lo juego. ¿Jugaste a qué? ¿Qué? Pérdida. Dios mío, señor. Pero somos. Y está trabajando muy bien, 1-1, 1-14, le dieron una playa, 49-1-2, lados de mantenimiento, ha enfrentado a lo mejor de la división siempre y siempre está ahí. Yo pienso que es la favorita, debe ser la favorita por todos los de segundo candidato, son Loki. Por lo que ya tú hablaste, corrió muy bien el clásico, tuvo sus inconvenientes y ya, hasta ahí llegué. 1-5 en mi cuadro, no tengo más nada que decir. Corre el nada más. No sale de ahí. Bueno, son las dos favoritas. ¿Y por qué Andy no repite a Awesome Lucky? No sabe. No, yo le se la habían quitado ya, después de la carrera. Ah, ok, ok. No, y Ocho está ganando con. Sí, con pudo haber sido por lo que tú viste. Ah, de verdad. Con los problemas. Tal vez. Es que aquí no. Ay, cada dueño y cada trainer hace lo que ellos quieran. Claro. Y toma sus decisiones, pero aquí no da mucho chance. Aquí. No, especialmente a Yoki, ¿verdad? Que ya exacto. Entonces, aquí hay que ganar, si no, va por. O sea, aquí hay que ganar, si no, te bajan por montar un Yoki. Pues, no mejor, no vamos a decir mejor, pero un Yoki que sea más ganador. Sí. Pero bueno, ya creo que va a montar a Donchero. Que esté ganando, exacto. Sí, vamos a montar un Donchero. Sí, que es como que. Pues, si pierde, sabe que está Juan ahí al lado. Sí. Que es básicamente casi siempre el que pique esas montitas. O sea, tú tienes 1 y 5, ¿verdad? Touch of Trouble y Awesome Lucky, volvemos. Si Touch of Trouble saliera del 5. No, es mi 16, o sea, realmente pues no, yo creo que la posición de salida aquí no tiene factor alguno, pero lo que hubo entre ellas fue que es medio cuerpo de diferencia. Con todo eso, Touch of Trouble pues lleva el Lassie por primera vez, que ya para mí eso es un plus. Si yo tuviera que jugar una dos solas, jugar uno solo, Touch of Trouble. Pero pues, estamos cómodos y podemos jugar 1 y 5.
Iván, que estamos cómodos. ¿Eh? Sí, estamos seguros. Yo, de eso no sale de ahí. En el caso tuyo, cuando tú estás en esto de reclamar caballo y eso, ¿tú te fijas en eso también, como decir, nada, este caballito va sin nada? Sí. Déjame, porque sí. Ahora yo le pongo el lazo. Realmente. Y automáticamente yo lo reclamo y la otra va a correr con lazo. No importa si lo necesito o no. No, pero es que necesariamente siempre aquí el caballo necesita el lazo. Tú lo que tienes que hidratar bien. Hay caballos que no te digo que no. Hay caballos que le caen mal, que le quitan el lazo y empiezan a correr. Yo creo en el lazo. ¿Y tú crees en el lazo aquí en Puerto Rico nada más o en Estados Unidos? En Estados Unidos también, sí. Todo el lado. Bueno, hay muchos stakes que están corriendo ahora mismo sin lazo y ya tú ves que caballos que son superiores se pierden. O sea, no corren igual, el caballo que es sangrador lo necesita automático. O sea, el que no es sangrador quizás no lo necesita, pero el lazo ayuda al caballo. Un medicamento para eso está ahí, ¿verdad? Claro. Pues tenemos 1 y 5 en el caso tuyo. Yeah. Vaquerito, ¿qué tú dices? También el número 1 tiene el lazo. El número 5 es el segundo candidato. Esos dos son los caballos. El tercer candidato vamos a poner a la número 2, Wayne Novomister, pero en el 4 va el 1 y el 5. Directo, al grano el vaquerito. 1 y 5. ¿Y tú, Pablo? Yo, la gran está entre el 1 y 5, pero estaba hablando con Yancy. Yancy me dijo, Paito no puede perderle de ninguna manera el número 1. Voy con el 1 en line. Tiene que asegurar esa monta, que andan detrás de ellos. Ahí está ahí. Touch of Trouble. Gordito. Hablando de Touch of Trouble, llegó eso mismo. El duro. El morning line llegó. Quita el comentario. ¿Qué va a hacer la revista? La revista está aquí. Estoy usando, ¿tú la necesitas? A buscar. Esto tiene un poquito de delante de todo el mundo en la cámara. Ya, rayos. Ya la hice. Ojo, yo estoy aquí en el medio y después siempre se para. No, esa es la mía, pero está bien, llévatela. Ahí tú tienes una que... No, está bien. No, ya vi que me la dio. Ah, ya la tienes. No, toma la mesa. Revista que se acabó. La mía es mía. Yo también, sí. Tiene que pasar por encima de vaquero primero, papá. Ay, Dios. No voy a sacar. Era, recórtate. Nos fuimos con el 1 y el 5 en el caso de Vaque. Ya Yancy le dijo que el número 1 Touch of Trouble no puede perder. 1 y 5. Fíjate, yo pienso, a lo mejor es un disparate, pero yo pienso que en el caso de Touch of Trouble, el me pide un disparate. O lo voy a decir como quiera, porque no sería la primera ni la última vez que digo un disparate. Que si fuera de otra cuadra, quizá un poquito más ganadora, uno decía, ah, esto no puede perder aquí, esto no otro. Pero Carlos está haciendo tremendo trabajo. Sí, yo pienso que la igual está cogiendo muy bien. Sí, sí. No, y la cogieron ahora más pegada. Que sí, más. Siempre ya la cogen. Una cajera, pasan dos meses. Pero el tabaco americano, ¿será por la Drine? Sí. Pero no, yo creo que hay una amistad ahí. Y Carol creo que fue empleado de ellos un tiempo y sí, todo. Sí, sí, sí. Familia, o qué sé. Sí. No, y tú no puedes notar la diferencia porque es más estilo americano. O sea, corren como que pocas veces. Pero mira. Que le da mucho tiempo al caballo. Con todo y eso, o sea, a ella le reclamaron este caballo Crypto Mining. Sí. Todavía no podía. Ese es otro que me cae pesado también, Crypto Mining. Que no, o sea, no porque, no todos los caballos mejoran en otras cuadras. Sí. Bueno, y lo que te digo, la verdad es que tú puedes ver en casi todos los caballos de esta cuadra corren poco, con mucho tiempo entre carreras. Sí, no, ellos son animal lovers, o sea, ellos te van a cuidar los caballos, son, sí. O sea, no. Bueno, tú ves, una yegua que ella tiene 5 carreras, sí. O sea, la corren bien poco. En clásico, básicamente. Pero la llevan bien, yo creo que sí, la llevan bien. Sí. La llevan una yegua fresca. La verdad es que sí. O sea, tenemos 1 y 5 en el caso de Vaque, repito. Al final vamos a poner el cuadro. Los 3 cuadros los vamos a estar regalando. Así que gracias por estar ahí. Deja el like en el video. ¿Está bien? Deja tu like. Vamos para la próxima. Ya en este punto yo estoy perdido. Vamos a empezar con Paguito, ¿verdad? Sí. Iba vaquero, pero vamos. Ah, pues dale, empieza tu vaquero. Pues aquí en esta cajera número 5, vamos a ir con Mr. Pioneering. De favorito, que fue reclamado en su última. Segundo candidato vamos a dar a Ecclesiastes, la monta de Juan Carlos Díaz. Tercer candidato voy a poner a Picus Pic con Steven Monsejate. Y cuarto candidato vamos a dar al 8, Highland Wall. Esos 4 van en el cuadro. 4, 5, 6 y 8. Uh-huh. Y ahora, dale, Paito. En este quinto evento, mi favorito es Mr. Pioneering. Y incluso va solo. Ahí está agresivo hoy. Wow. Segundo candidato es Alan Wall, tercer candidato Ecclesiastes. Sería 4, 8 6. Y 6. Ecclesiastes con Juan Carlos Villa. Fuera del cuadrito de Paguito, tercer candidato. Que mi tipo está corriendo duro. Sí. Y es mi 1 octavo, entiendo que. Manturito. ¿Y tú te dedicas? Mi favorito es Mr. Pioneering. Mr. Pioneering, pues, Manolo. Va a ser un robo en la última, pero... Esa iglesia de Paco. ¿Verdad que sí? Iba contra mí.
Ante el prototipo, yo le dije que no, no podía ganarme. Pero debe ser el favorito al Mr. Pioneer. Yo creo que va al frente aquí y yo creo que va a ser difícil que se lo ganen. Sí, yo creo que él va al frente aquí y va a ser duro que se lo ganen. De segundo candidato, pues tengo a Harlan Ward. Viene de correr bien, le perdió un cuerpo a Mr. Pioneering. Y de tercer candidato, Ecclesiastes. Picus P, si gana, que me tumbe. En mi cuadro, 4-6-8. Pero fíjate, yo no sé. ¿Tú no crees que Ecclesiastes le puede salir a Mr. Pioneering? Ay, menos con la monte Juan Carlos. No, Mr. Pioneering no tiene que ir adelante. Yo pienso que con ese jockey va a ir adelante. Por eso es mi opinión. Jockey, pero con Vélez y con Jersey. Sí, no, él viene. Él después de paso. Pero yo pienso que con ese jockey él va para la punta y que lo sigan. Pero es que Ecclesiastes con Juan Carlos. Juan Carlos no es su estilo, a menos que las instrucciones sean específicas. Vete para la punta, pelear y para abajo. Pero claro. Yo pienso que Juan debe quedarse tranquilo y una movida con él. No, y vimos en el caso de Ecclesiastes. Él ya ganó en milla, ¿verdad? Pero él le ganó a Kit Casa, que lo vimos perdiendo los otros días. Exacto, sí, se perdió con Castador. Con Castador y no, con. El viernes. Con Gavitrán, que vino de descanso. Sí, que tampoco. Y Gavitrán iba fuera de distancia, ¿verdad? Sí. Y que tampoco habla muy bien de él, ¿verdad? El viernes eran mil dos, algo así. Y Gavitrán es millero. Lo que pasa es que nadie sabe lo que pasa. Fíjense nuestros bastidores en las pistas cuando están por las mañanas, los galopes. Ya. ¿Qué tú quieres decir? ¿Puedes elaborarle? El Kit Casa se ha soltado ahí en el bonit y que virició 7 veces. El miércoles. Le di un par de vueltas a la vista. Ay, pequeña. Sí, pues mira, eso es bueno saberlo para la próxima. Bueno, para la próxima, usted juega lo que no puede perder. ¿Pero es que es un loco o es que eso fue ese día? No, vale, eso pasa. Se le suelta el pony, bueno, ajá. Eso okay. Puede pasar con cualquier caballo. Sí. Pero es el riesgo. Es igual, pero que tú lo subas a la pista a subir y. Lo trataban de coger y se intencionaba más y tuvo un jato chévere cogiendo ahí en la pista pequeña. Bueno, eso está discreto. Pero sí, Alvin, aquí se han soltado caballos por la tarde. Ante la carrera. Ante la carrera y han corrido y han ganado. Y han ganado. Han corrido y han ganado. Ya, bueno. ¿Para qué tú sepas? Acuérdate que, pues. Yo no siempre la. Le da tiempo a recuperarlo. Yo. Eso lo chequea. Si el caballo no está fatigado y no tiene ninguna cuenta, va a correr. Pero te digo, mira, de los últimos casos, tres que yo vi, que los vi yo por mis ojos. El que se ganó Macal, ¿cómo es que se llama? Te voy a decir ahora, no está aquí. Que se ganó Macal. ¿Cuándo? No, Macal se lo ganó y lo descalificaron. El día que descalificaron a Macal. Ah, sí, no era Jan Cali, que lo montó este era Yoki. Del Triquín. Ese caballo se soltó, ganó. San Andrés. Ganó. San Andrés. Se soltó el de Tibu, que debutó antes con de Martache, del Sonata, que debutó Juan Carlos por 14, un movimiento de 14. Sí, Pacific Blue. Ganó. Y antes se soltó el de Día. A Manayet, ¿qué se llama? Sí. Manayet. Y corrió bien, quedó tercero. Sí. Por la tarde. Te digo que lo he visto yo ahí, soltarse ahí y correr un ratito. Y eso, ¿verdad? Pues en caso tuyo que juega también te. No, yo lo jugué, porque ya como los he visto ganar, ya yo no los quito. Que como ya yo no estoy allí. Olvídate de eso, ni caso le va no, a hacer. No, ya yo no le hago caso a eso. Okay. O sea, tenemos el 4, Mr. Pioneering, que suena como una línea para esta gente. El 4 en el caso de Vizca, el 4 en el caso de Paito, y va que pues mucho más conservador, el 4. 4, 5, 6 y 8. Sí. En mi cuadro va 4, 6, 8. Ah, en el cuadro tuyo es 4, 6, 8. 4, 6, 8. ¿Pero sí, en el cuadro personal o en el cuadro? No, en el cuadro sí, vamos a tirar aquí. El cuadro que yo traje aquí, pero ahí estaba el caos. Ese es el cuadro que yo traje para aquí. Ya. Ya. Y al tuyo tú le añades 2 o 3 más y te salen 3 mil pesos. No, en serio, Alvin. ¿Cuánto es el cuadro más caro que tú has jugado? Lo que pasa es que yo... Nosotros a veces pues nos unimos, ¿entiendes? Yo jugo unos cuantos. Pero yo he jugado un cuadro de 2,000 y pico. Con ese cuadro puedes arreglar un caballo. No sé. ¿Y qué ha pasado que tú juegas un cuadro de 2,000 y pico de pesos, 1,000 y pico de pesos y el pool paga 25 pesos? Pues paga, ese es riesgo. Todo esto es un riesgo, pues. Nos chavamos, perdimos. Igual que te puedo decir, que a veces el programa está bien forrado, y jugó un cuadro grande y me adivino en la segunda. Y rodamos temprano. Ya, qué dolor. Para que sepa, pero si la pasamos. Ya tú vas de ahí para abajo esperando que se den los cantazos. Pero normalmente pues nos unimos así dos o tres. Claro, y claro. Cuando el programa está bueno, vete a un programa que yo. Sí, quizás, que se haga con pocos caballitos. Quizás jugar en un pool de 5. Tú lo abarcas solo ese programa. Sí, un pool de 5 y. Lo cubre solo, sí. Un pool de 5 y un cuadrito como de 100 pesos, algo así. Mira cómo dijiste 100 pesos. Sí, algo. Hay niveles, papi, hay niveles. Para ver qué pasa. Sí, claro. Mira, tengo que decir un par de cositas. El caso del número 8, Arlen Suar. Este caballo, por lo menos yo le he apuntado las últimas dos veces, la salida es como que lento, está saliendo vago, no sé qué es lo que le está pasando, no lo había hecho antes.
pero él lo está haciendo ahora, como que sale como que un poquito vago, tampoco es que le regala mucha ventaja. Desde que me lo dijo, lo estoy repitiendo cada vez que lo veo, Daniel Rivera del Rincón Hípico, lo puedes seguir en Facebook. Él dice que los caballos de 4000 no ganan tres corridas. Y ese es el caso de Eclesiastés, que es el favorito del consenso. Lleva dos corridas, él dice que no gana. De seguro Eclesiastés es el más pata que tiene. ¿Sí? De seguro. Aquí estos caballos, o sea, son bien lastimados casi todos. ¿Sabes? Te puedo hablar desde aquí hasta acá. O sea, yo pienso que ese es el más pata que tiene. Y pues, a lo mejor ganar de cera. Y con Juan tiene, pero no, no deben cometerle el error. Yo entiendo que el más que tiene es Mago Oriente. Lleva 7 años corriendo. Bueno, sí, pero Mago Oriente, si tú le miras las patas, no. Tiene sus cosas, Mr. Pioneer. Tiene sus cosas, Picupí. Picupí. Yo no sé ni cómo vaquero los dio. Y Harlanguard también sabemos. Ay, que son caballos bien, bien lastimados. Y pues por eso, Crescentel, más pata que tiene, puede ganar la tercera corrida. Sí. Y en el caso de Orientado, al número 2, yo recuerdo que este caballo le pasaron en la recta y él repitió. Pero yo pienso que 54 y no 19 no van a pasar estos caballos. Va, pienso yo. Y va muy cómodo eso. Sí, 54 es el galopando. Sí. Y Antiel Guanajigo cogió una paliza de una yegua. Digo, todos cogieron una paliza. Sí. Pero Guanajigo especialmente, que era el, se supone que fuera el rival principal de ella. Cogió una pela, yo como aquí el cuerpo. ¿Y qué? ¿Qué le dio ahora si por primera vez? Coño, es va que me dijo que no perdía, man. Me hizo botar combinaciones ahí. Sí, le cayó mal enlace a ese. Eso fue. Ah, le cayó mal. No, pero vos es un perro. También puede ser que sea un perro. Defraudando, sí. El corillo. Otro perro, en fin. Eso es parte del negocio, parte del negocio. Sí. Mira, pues entonces nos vamos para la sexta, 4658 en el caso de Baque, Pajito el 4, Mr. Pioneer solo y Vizca 6468. Acuérdate que el cuadro lo vamos a poner al final, ¿está bien? Si lo estoy diciendo muy rápido, tranquilo, que al final vamos a poner los tres cuadritos y los tres usted se lo puede ganar, pero tiene que darle like y como dice mi productor, que no está aquí hoy, dale a la campanita para que te suscribas, ¿está bien? Que eres loco con que diga eso y me dijo, que es el nene mío, que ha estado conmigo un par de veces, que yo le estoy siendo productor. Y ayer vino para el hipódromo conmigo y la gente lo reconoce, ah, este es el productor. Y después mi nene me saca aparte y me dice, papi, di que yo me llamo Mateo, yo no soy el productor. Mi nombre es Mateo, so, los nenes no me le digan productor al nene bendito, que no le gusta eso. Que de hecho, después de aquí me lo voy para allá a verlo jugando soccer, al duro mío. So, nada, vamos para la sexta entonces, paito, ¿a quién le toca? Yo no me acuerdo. Eso fue que me saludó en un tío. Ese. Sí, pues yo lo tengo hecho y tiene que saludar a todo el mundo. Para que tú sabes, aprenda. Le toca a Paito. Ahí empezó el otro. Yo no sé, cualquiera. Ahí en el sexto evento, 1300 metros, importado 4 años mayores, reclamado 4000. Yo. Dos ganadores de 5 en su vida y que tengo que sacar por 8000. Eso se encarga tú. mi favorito es Bringing It On. ¿Cuál tú dices? ¿Se corre aquí? Ah, sí. El 5. Oye, sí. Carito Sostre, lleva un par de caballitos. Sí, lleva como tres caballitos ahí. Con chance. Es mi favorito. Tan Guaynabo, ahora mirando y la revista, lo tiene de hijo. Pero le voy a dar chance ya que Carito Sostre que lo tiene ahora. Segundo candidato, Tan Guaynabo. Y un tercer candidato, Minister Queen. El 1. 5-4-1, fíjate ese caballito. Estaba un buen nuevo, yo puse como que lo cerraron a la salida en la última. No sé. Fruta la vaque. Sí. Mi favorito grande. Arrancó cuarto, dice la revista de la 2. Sí, vamos a buscarlo aquí. Él fue favorito grande ahí. Esto fue hace tiempo, ¿verdad? Eso de febrero. Eso en febrero, como que eso ya caduca, ¿verdad? Ya no importa. O sí. Más que los dos lo pusieron Nicky. Sí, ese fue un favor que le hicimos a Yochoa Navajo en un día que no pudo estar aquí en los galopes y ni se lo briciamos a ellos. Estaba ocupado, no me acuerdo, jorado y se iba a quedar y ni quiso lo brició a Carlito. Ahí, como que lo cerraron un poquito. Sí, tuvo problemas ahí en la salida. El 2 está no, digo, era el 2 en esa carrera, mira. Y el 2, el de. Mira, entonces ahí, pap. Sí. Como que lo. Cerraron un poquitín. Pues anyway. Yo tengo el 5 solo, pero ya que vi esa salida, pues voy a poner 4. Aparte de eso, que se lo ha ganado como 15 veces, pero. Ah, pero entonces ahora me duplica el cuadro. Sí, pero sigue barato como quiera. ¿Se lo digo a 6? Está bien. Ya se me fue el presupuesto, ya lo perdí. Ya. Yo lo pongo los 3 pesos. Fascinante. Entonces sería 5 y 4, Bring It On y el 4 Town of White Now. ¿Tú te imaginas, Paito, narrador? Bring it on. Bring it on.
5 y 4. En el caso de Paquito. Por la parte de afuera toma por torro. Eso. Paque, dime tú a ver. Bueno, vamos a ir con el número 4, Tom Guaynabo. Segundo candidato, el número 6, Brick y On. Y un tercer, cinco, y un tercer candidato me gusta Macal. Ver cómo le va y con la monta de Omi Adorno, pero nos vamos con el 4 y el 5 en el cuadro. Ya. 4 y 5 también en caso de Baque. Me llama la atención que no han hablado de Lord Jackson. Pues mira, ese es mi favorito. Ya está. Para mí, si Lord Jackson repite sus caracteres, pero para las últimas dos son malas, malas. Pero me aviso. Sí. Si repite cualquiera de sus anteriores, él debe ser favorito aquí, sólido. Sólido, la posición, lo monta Juan Carlos. Lo bajan de reclamo. Lo cazaron bien, va bien cazado en este grupo. Y yo, pues mi favorito es Lord Jackson. Pero esa última, ¿tú qué hiciste con ella? Pues la anterior es mía. Y la última, pues tengo que dar el beneficio de que lo montó Javier Santiago. Y Javier Santiago es un jockey que si el caballo no está ahí para llegar entre los primeros, él le pierde el interés. Y yo pienso que a eso se debe que haya llegado tan lejos. Yo pensé este caballo con Juan Carlos Díaz, por esa posición, es el caballo grande. No, y entonces yo como que le apunté algo aquí. Digo, el grupo era mejor también. Claro, él viene a perderse con Tactical Trade. Él era del Madre, para ver dónde. Y Hayden Warrior, que Hayden Warrior antes por 14 perdió en la meta. Pero mira, aquí cuando van a los 600, míralo a él por acá abajo. Este es el 4. Entonces ahí cuando como que lo cierran un chililín. Por ahí. Entonces ahí Javier como que lo dejó tranquilo ahí. Como quiera, cogió una pela. Sí. Contra un grupo que tampoco fue gran cosa. Es un chilín. No, no fue gran cosa. Una cosita de nada. No, güey. Pues mira, en mi cuadro. Cógelo para ti. Vamos así. Lord Jackson, que es mi favorito. Tango Guaynabo, que es mi segundo candidato. Bringing On, que es mi tercer candidato. Que la oreja es grande de este caballo. O sea, a mí me han hablado de este caballo toda la semana. Y un cuarto candidato que voy a ponerle en el cuadro. Buscando que el pool pague un poquito mejor. Undertaker Black. El caballito no está corriendo tan mal, viene a pelearse con Harten, Josh Crown, Yavari, que es un grupo abierto, sí. A cinco cuerpos, y Steve Monserrate, a mí me gusta cómo ese chamaquito monta, o sea, los caballitos se le mueven. Oye, este caballo Undertaker Black, yo me acuerdo de ese día, él se acercó y parecía que venía a pasar, sí. Ese día. Dice, a día 13 se achabó esto porque estaba 38-1. Lo que sí que Josh Crown después corrió el viernes, no apareció. Y no hizo absolutamente nada. Sí. Pero es que a ellos lo reclamaron. Es que esos caballos cuando los reclaman, tú tienes que darle beneficio. Pues a veces el trainer no le entendió. Algo no le gustó. Y pueden ser que corran así malo. Okay. Tienes que darle ese beneficio por ese lado. Exacto. Y Harten tampoco. Harten antes el volvió y corrió también. Corrió mal. Fatal también. Sí, corrió bien mal. Y Mackert, nadie le gusta. Mackert creo que lo puso el vaquero para ser candidato. Pero tú no lo pusiste en el cuadro, la vaca. No. 4 y 5. Yo en mi cuadro, 4, 5, 6, 8. 4, 5, 6, 8. En el caso de. Ay, si hubiera una gran sorpresa, puede ser Giancale. El 2. Sí, Luis F. Está corriendo todo con Alexis Rivera. Y la última carrera fue. Ahora que tú dices buena. Eso, baby. Déjame buscar esa carrera aquí, porque esta carrera de Giancale, para el que le guste, en la última. ¿Tuvo problemas de salida, Alvin? Sí, chequea. Porque chequea. A partir de a 14, a 15. No, chequea. O sea, chequea, nunca estuvo en contienda. Te la voy a enseñar. Y usted la puede buscar también en la página del hipódromo. En YouTube, en la página del hipódromo. Este caballo, Jean Caleb, que no es la primera ni la última vez, me imagino yo que lo hará. ¿Dónde está este? El corre en la cuarta carrera. La cuarta. De ese día. ¿De Twin Dis? Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. Que no él se era el número 8. No, él iba por fuera. Sí. Era salida, el número 8. El 8. Vamos es como que estaba moviéndose. Cayó sentado. Clan. Entonces, la salida fue bastante mala. No, el cayó sentado el jockey. Parece mira, que se le rompió. Parece que se le rompió. Así que Jean Caleb. Ahí cogió un café ahí en la tiendita. No, pero él va con los pies fuera de los estribos. Sí, no. So, búscala en YouTube. El sí, esa carrera no se le puede contar. Jean Caleb, esa carrera no se le puede contar. Si a usted le gusta, porque la realidad, ¿tú lo viste, Baque? Mira, es el 8 allá abajo. Entonces ahí, el jockey le saca los pies a los estribos, míralo allá abajo. Sí. Y yo no sé si fue que se le rompieron los estribos o algo. Yo creo que las bridas las tenía sueltas. Si tú ves, es que como con un reguero de brida ahí. Este jockey está ganando. Sí. Ganando. Está ganando. So, Jean Caleb, y ahora que viste eso, ¿te llama la atención en el cuadro? No, si en mi cuadro personal yo lo pongo, sí, claro. Eso es lo que estoy buscando yo, un palito, para que por lo menos el pool de 5 pague 500 pesos. Uy, pues a ver si gana. Y mi cochito hace 6.
Hay una comisión. Dos juqueados ahí, por lo menos. Dos. Oye, hablando de juqueados, el 20, que es sábado. Sábado 20 de abril, estamos hablando que faltan como dos semanas nada más. Sábado 20 de abril, hay música en vivo allí, Fuerza Latina, detrás, allí en el tabladito, con las lucecitas. Eso está espectacular allí. Esa gente la monta en Fuerza Latina. Tiene seguidores. Como salsita, merengue. Tocan de todo. La bachateca. Así que eso es el 20 de abril, eso es gratis. Usted viene aquí, la pasa espectacular. Después de la carrera, allí en... ¿Tú vas a estar aquí, Vaque? ¿No? Si toca bachata, tú sabes quién va a estar allí en primera fila, ¿verdad? ¿Quién? El rey de la bachata. El Ñeñe. Para mí. Mentira. Duro. Es buchitero. Para mí. Este es buchitero. Le encanta, le encanta. A ver, se puede montar conmigo mi guagua. Ahí bachata, la mala guagua. Si no, la bachata es dura. Eso es lo único que yo sé bailar, la bachata, que es como fácil. Y merengue. Claro, la salsa no me sale. Bachata. A mí me gusta todo, ya escucho de todo. So, el 20 de abril, te espero allí en al lado juqueado, el Team Pau, Team Siempre Picheo. Oye, que tienen una silla allí, lo más pufiado. Yes. Aquellos están poniéndolo bien bonito, así que felicidades a Juan, ¿verdad? Y a ustedes que están, hacen que le dan vida ese, ese spot. A ver si Vizca nos da una promoción y ponemos un bizcochito ahí en la habitación. Un hospicio. Sí. Que se ponga para. Bueno, si hace 6 aquí, algo, digo, si paga bien, porque este programa. Vamos a ver. Porque va para un torneo de softball. Sí. Sí. Vamos a representar un torneo. Está bien activo. ¿No? Allá en MAP. Torneo de negocio y voy a llevar un equipito y busqué a un team. Duro. ¿Cuándo juegan? El 26 de mayo. Ah, ya. O sea que le da tiempo a ponerse a practicar y eso. O sea que sabe, el 20 de abril, sábado, cae sábado. Sábado 20 de abril, que está bueno para los muchachos que trabajan aquí también, porque ¿sabes? Te pueden venir aquí al party y el domingo pues es más suave. Exacto. Pueden coger la larga ahí. Eso se podría hacer los sábados. Sí, sí. Ahora tal vez hicieron viernes. Y sábado aquí trabaja todo el mundo. Exacto. Sí, y es cuando más se trabaja. Para que sepa. Y el domingo lo habíamos hecho y pues ahora sábado parece que para que descansen y vengan para la carrera directo el domingo. Exactamente. Así que sábado 20 de abril ahí en Juqueo. El mejor spot que tiene el hipódromo. Vamos para la séptima, es el clásico. Está bien bueno este clásico. Van solamente 5, pero este clásico está bien bueno. Pienso yo. ¿A quién le toca? Dale un honor a bizcochito para nosotros llevarnos por él. Ustedes saben ayer por mí. Pues mira, yo voy a empezar. Ajá. Cuando Combativa debutó, uh-huh, yo llamé a Sammy, que es mi pana, uh-huh, y le dije, esto es un amor. Esta yegua corre y mucho. ¿Pero cuando debutó o antes de debutar? Cuando debutó. Él me había hablado de la potranca, pero o sea, hay muchos potros que trabajan bien y por la tarde no se mueven. Cuando ella debutó, yo voy a ver la carrera, a ver cómo lo hizo. Yo le llamé y le dije, papi, esto es... Está muy dura. Esta yegua no se la gana, incluso me atreví a decir en ese momento que se ganaba los machos. Ya. O sea, me dije, en Puerto Rico esta yegua, mientras esté sana, no se va a perder. Y mientras no tenga algún problema, algún inconveniente. Claro. ¿Qué pasa? Después de eso, debuta Esencia. Exacto. Y debuta la otra potranca de Sammy, que montó Sacha también, que ganó la séptima. Ganaron bien fácil las dos. Sí. Entonces, Esencia impresionó, igual que Combativa. Impresionó. Extrovertida es la otra de Sammy. Exactamente. Y todavía le queda otra potranca más a Sammy, que dicen que debutaba en estos... Cariño mío. Que esa dicen que... Ah, ya. Esa dicen que cogió a... ¿Cuál es la yegua que ganó en tierra de...? De Bebo Ramos, que ganó por 14, que es lo que se perdió llegando con Capri Day. Ah, Estela Ray. Estela Ray la cogió por la mañana y la barrió. Sí. Nativa de 3 años. Ella, sin debutar. Y cogió Estela Ray y que le dio una paliza. O sea, que la potranca dicen que es. Tiene que correr por la tarde. Que seguir, yo siempre lo tengo que ver por la tarde. Pues entonces ya te hablé un poquito mucho, ¿verdad? Pues vamos allá. Vamos al análisis mío. So, pero tú ibas por la línea de que, no se la gana nadie. Viste Esencia y dijiste, espérate, que puede ser que esta se la gane. Sí, yo dije, espera, tomé, pero hasta antes de debutar Esencia yo dije, se va a ganar todas las hembras y se va a ganar los machos. Okay. Se los puede más, corre con las hembras, se las gana, le echas agua, vuelve y le silla y se la echa a los machos y los barre también. Así me atreví yo a decirlo. Okay, cuando yo vi esa potranca debutar. Así, ¿sabes? Pero es que los machos no hay nada. Pero ¿qué es los machos? Dime, capacito, ¿qué es los machos? El tremecho. Ese periodo, herido. Ese fue ahora, porque ese era un maiden hasta antier. No hay nada. El conde hay que ver que debe reaparecer antier, pero realmente en los machos no hay nada. O sea, los machos se los comen. Corren mañana, ¿eh? Los machos se los... Lo que pasa siempre. El conde y el don Carlos. Se los comen y cuando llegan este tiempo no hay. Entonces, esta es la... Vamos hablando cuando le metan esas tres patas pegadas. Sí. Después las dos clasificatorias, al Caribe llegan dos caballos. Y ahí eso es lo que siempre pasa aquí. Ayer, las tres patas de aquí no son tan pegadas tampoco. El PR corrió ayer y Diámergo. Ganó Diámergo. Qué caballo, vamos a ver.
No, las tres patas antiguas. Aquí las pendientes ahora esa carrera. Yo no sé si tú te acuerdas que aquí las patas las cambiaron cuando empezó Luna Maya de Rey. Porque antes era el mismo día del Prisne, o sea, el día después del Kentucky, el día después del Prisne y el día después del Belmont. No. Aquí era. Eran pegaditas, eran dos en mayo. Sí, era al principio del mes, al final del mes y la otra era como un mes después, o tres semanas después. Por eso que eran más pegadas. Eran más pegadas que ahora. Entonces después le meten las dos clasificatorias para el Caribe. Por eso, pero que son. Sí, pero que son. No, tampoco están bien pegadas. Sí, pero son caballos que vienen con toda esa candela que le han metido de dos años con los tres y cuando llega el Caribe no hay caballos. O sea, realmente los nativos las patas son bien frágiles. Hay uno de Josian que gusta en estos días que dicen que es un bueno, aborto. Pero es que en verdad en esa cuadra es Josian. Ya hay ese. Han dicho 200 que han sido abortos y por la tarde no han demostrado lo que han roncado. Pero te lo han dicho que es un aborto. Que es un aborto, que los primeros no hacen. Es un aborto a la naturaleza, paito. Es algo fuera de este mundo. Pero voy ahora a mi análisis. Te voy a dar mi análisis. Ya se acabó el chiste. Voy con mi análisis. Aquí Marta Echer puso a Tip the Sky. Ya está. Esa la puso para quemar gasolina. Obviamente. Yo pienso que si Sacha no le mete las manos a Esencia y se va un poco detrás de Tip the Sky, el chance que tiene lo va a liquidar ahí. Pero es que él no tiene que hacerle caso a Tip the Sky. Bueno, pero es que esto es una lleva que yo la vi. Esencia. Ajá. Que la había. Y Sacha va, la primera milla. Oh, yeah. Le echaron esta yegua. ¿Cómo es que se llama? La que no tocó Juan que ese día. Ella quiere ir para adelante, Clorimal. Clorimal iba como un cuerpo y cuarto de ella nada más. Y Sacha lo que va es. ¿Sabes? Que ahora Tip the Sky. Ella la va a ir a ver. Ya, te sigo. ¿Sabes? Que si ella se le arranca, Sacha, los primeros metros, yo pienso que el chance que tiene de ganar esa combativa lo liquidó ahí. Okay. También, voy por el otro análisis. Esencia le exigieron bastante a los 18. O sea, con 20 días de haber debutado, la brincaron de 1.300 una milla, que para mí eso es fuertísimo. Uh-huh. Le dieron dos playas. Pero se ganó a Centinela. Claro, sí, no. Le dieron dos playas que la refrescaron y después trabajó 48 minutos, que trabajó espectacular. O sea, trabajó para pelearle el clásico. Uh-huh. Pero mi favorita es combativa. El uno. Y la voy a jugar en línea. En línea. Combativa sola. Pero entonces, ¿tú no crees que combativa puede estar en ese rebote? No, combativa yo pienso, mi análisis, que combativa va a ir tercera. Combativa ya vino detrás. O sea, combativa partió mal y se quedó tranquilo. Y cuando Andy le quiso, les pasó por el lado y se le siguió despegando. Yo pienso que Andy no tiene que irse detrás. Eso es lo que quiere Martache, que se vayan detrás de que haya pelear. Esa es la idea. Entonces, Centinela no me gusta. Si gana, ganó. Uh-huh. Es Ramón. Y a Ramón hay que respetarlo, ¿eh? Pero merecer la salida de Centinela. Sí, pero es que Centinela, Alvin, yo la vi, pero es que Centinela yo la vi iniciar antiel, no me gustó. Centinela tiene las patas ya como un caballo viejo. Centinela, con tres carreras nada más. Tiene un menudillo así grande. No digas. ¿No la confundiste? No la confundí, esa la vi yo, de frente así, un menudillo así de grande. ¿Sabes? Que estamos hablando que seductora está sana, pero te explota. Déjame hacer un disclaimer. Él está diciendo que lo vio así. Ah, no, no, ya no está. Esto no es razón para que usted la saque de su cuadro si la tiene. No, esa es la opinión de él. Claro, yo vengo a ver. Si a usted le gusta el 2 Centinela, olvídate de que venga y dice que tiene. ¿Cómo la tiene Centinela? El menudo así. No, y Ulises la tiene así. Sí, pero eso son casi 4,000 pesos. Estos son caídos reclamables. Yo pienso que Centinela está viendo un descanso. Incluso ayer este iba subido la galopó Juan Carlos el viernes en la mañana. Y se vio espectacular con Juan Carlos Díaz. Ramón Morales le grabó, allá salió roncando. Entonces a Ramón le gusta esa payola. Incluso Ramón me dijo que si fuera por él, después del clásico la descansaría. Okay. Después de este clásico. Pero ya yo sé lo que va a pasar ahí. Centinela va a correr la primera parte de la triple corona de seguro. Pero de seguro, porque Martache no tiene muchas balas. Lo que le queda es 3 meses y 3 meses no tiene muchas patas. ¿Cuál de las dos es la favorita de Ramón? Centinela. Centinela. Sí, por las dos se refiere a seductora. A seductora, sí. Para Ramón la carta de ganar es Centinela. Okay. Para Ramón. Para mí, si combativa no me defrauda, combativa va a tener que pelear con Esencia, pero va a ganar la carrera. Yo pienso que combativa gana la carrera y segunda llega Esencia. Primera milla también de combativa. Sí. Pero si combativa no me defrauda, yo voy a combativa ganando el clásico y Esencia segunda. Si Esencia a lo mejor le hubiesen dejado pasar esta millita, esa millita le puede rebotar. Para esta carrera. Más lo que te dije, que si Sacha tiene que meterle la mano dura a esta yegua para que no se vaya atrás Tip the Sky, pues Tip the Sky lo más seguro lo que va es a fraccionar Pipoja como una loca. Yo tengo en mi cuadro combativa en línea. Se acabó mi análisis. Martache y Ramón se pierden con combativa y Esencia. Para mí, esas son las primeras dos cartas a jugar. Está duro eso. Pero usted juega la que a usted le gusta. Claro. Esa es la que va a jugar él y la va a jugar sola. Sola. Y en el cuadro personal grande. Sola. No. Fija.
En el cuadro de $1,000. Y fíjate que, no, no, tacho. Cuadro de 100 pesos. De 100 pesos. De 100. No, venía de 100. Pero que Esencia, Sacha me está hablando. Sacha está confiado en que Esencia no pierde el clásico. Claro, es que la lleva también. Pero yo te estoy hablando bajo mi análisis. O sea, bajo mi análisis. Combativa, para mí, es un aborto. Es una yegua cortada en vientre. ¿Sabes? El cemental. Maximus Mischief. Yo tengo por todos los ganando a Combativa, aunque Esencia ha demostrado que... Pero no sientes que está como que como Sammy tu pana, tú quieres que él no, gane. No, es que tú sabes que, mira, es que Esencia, pues lo que te estoy hablando, la brincaron de 1,300 la milla. Es una yegua pequeña, no es una yegua muy grande. Okay. Es 1,016. Batiste Sky, ¿sabes? Ella tiene con... Glory Man era que iba la de Juan. Sí, y con eso, Sentinela venía por encima de ella. O sea, yo no... Yo confieso, Sentinela, yo no la veo hoy ganando, a menos que pues que se vayan todas estas yeguas por ahí para abajo detrás de Tites, que es como una loca, que es la estrategia que quiere usar mal. Sí, sí, sí. Y entonces, pues Sentinela las coja bajo cansa, pero si aquí el paso se van, ¿sabes? Dejan a Tites que saque los cuerpos que ella quiera y Esencia hace su carrera y Combativa su carrera, yo pienso que cuando estas dos yeguas arranquen a correr, el empuje de Sentinela no se va a ver, nulo. Pero ya suena como una vendetta contra Sentinela. No, Seductora no va aquí. Seductora la puede tachar aquí en la cabeza. No va, esa no cuenta. Seductora hubiera hecho en la jaula. Seductora está explotada, le metieron toda esa cara a los 2 años ahí, le sacaron el corazón con todo, la hicieron contra los machos. Le sacaron el corazón con todo. Seductora a los 2 años le sacaron el vivir. Acuérdate que si gana lo van a cortar ese videito, ¿no? Y se lo van a tirar. Sí. Si gana Seductora, que gane. Pero fíjate, a este le quitaron la muela y le quitaron el filtro también. Gracias a Dios. Bueno, por lo menos. Se le fue la anestesia ya. Por lo menos, Alvin sabe que cada vez que yo vengo aquí, yo hablo claro. Yo no ando con paños tibios ni nada y yo no ando tapando nada. Yo hablo como es. Pero mira, va que cogió la revista y yo, espérate, dame una cosa porque... A mí Seductora no me gusta por ningún lado, ningún lado. Ni el 2 tampoco, ¿no? Pues Sentinela realmente es que para mí, es una... Sí, es de física, una yegua linda, grande, sí, bonita. Sí. La vi briciar el sábado pasado que la brició Jan y no me gustó como briciosa. Aunque Ramón dice que ella no es trabajadora. ¿Es así de grande? Es mala de... Ramón dice que esta yegua no es trabajadora. La galopó Juan Carlos el viernes y se vio muy bien, no te estoy diciendo que no. Uh-huh. Pero con todo y eso, mira, Sentinela, la primera milla de Esencia y no se la pudo ganar. Teniendo todo en contra Esencia, Sentinela no se la pudo ganar. Esta vez se la gana menos. Y para mí Combativa corre mucho. O sea, yo creo, yo juego Combativa sola. Si yo tuviera que acompañar a Combativa es con Esencia. De ahí para allá, prefiero botar bala en sexta, quinta, cuarta, tercera y segunda que poner a Sentinela y a Seductora. Así. El clásico va a estar bueno. A mí el turno para que termine que Vaque tiene intereses ahí. Ajá, Vaquero. Claro, sí, Vaque, la gente se echa. Con Esencia. Ya. Mira, Alvin, yo estoy casi igual que Bizcochito. Lo que pasa es que yo voy a ver como agente. Ya. Para acumular puntos porque no me puedo tirar. Para mí la carrera, para mí personal, Combativa es la que me gusta. ¿Esa es tu favorita? Mi favorita. Sentinela, pues, el estilo de correr, Ramón tiene mucha fe y quiere y necesita para su orgullo ganar la carrera. Ya. Y sabe cómo es Ramón los clásicos. Oye, tú, Ramón. Si te cae, ustedes saben a lo que va. Ya. Esencia, una yeguita que lo hace cabrón. Sí. Lo hace bien. No, Ramón es que lo hace en la de mía. Y Johnny Mercedes tiene mucha fe y me gustaría que ganara Johnny Mercedes porque, pues, yo creo que sería su primer clásico. No, él ha ganado clásico. ¿Sí? Sí, Johnny Mercedes yo creo que ganó clásico, ¿verdad? ¿En el Torres Pagano ganó clásico? No, yo creo que Johnny Mercedes ganó. Sí, ganó con Fundador. Fundador. Sí, con Fundador. Sí, yo creo que ganó clásico. Pero el primer clásico con Alfredo Caridad. Ajá. Sí. Me gustaría y ya que, pues, un yoquisito vaquero. Aunque igual para todos. Seductora, yo entiendo lo que tú dices, que le han dado mucho, pero para mí... Le han dado mucho, corrió 4 veces nada más los 2 años. Sí, pero él sabe. que dicen que no es millera. Ok. Pero, para el estilo de Javier Santiago, puede hacer mejor carrera. Porque no se queda bien lejos. Javier va ahí cerca. Sí, Javier y si tira un chorrito como ella hace, pues amor está ahí. Por yo eso es que no... Es más, yo conociendo a Mar... No la de Falco. No, yo conociendo a Mar, yo creo que Seductora va a ir allí... A tratar de dejarla adentro a una de esas yeguas. Yo pienso que la carta de ganar de Mar es Sentinela,
Y él va a usar esta estrategia. Sí, tú piensas mal, pero tienes que pensar en los pilotos también. Sí, sí, pero aquí... Hay que seguir interesante. Yo voy a hablar como es. Aquí todos estos jockeys se le doblegan a Martache. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Por Leo Canestés en el otro lado. Ya, eso es otro. Es oficial, así que... ¿Cuáles son los temas? Yo te voy a decir más. El sábado por la mañana estaba Martache con uno a uno, dando la instrucción a todos. A este y a este. Ya, visto por los ojos míos. Pues eso es que a sí. Todos les dio las instrucciones. Ayer. El sábado ayer. Por la mañana. Ya esas instrucciones están dadas. Ellos saben lo que tienen que hacer. Y ahorita llega la llamada también. Pero, oye... Ese es su negocio y él claro, lo va a hacer. Claro, no, eso estamos claros. Eso estamos claros. Nada malo. Y le ha dado un montón claro. De resultados. El pana tiene ese. No, el hombre ahora mismo está imposible. Por eso. O sea, ahora mismo no es como los tiempos de antes, que antes existían muchos dueños millonarios igual que él, que compraban igual que él. Ahora mira, no hay. Déjame. Es que ahora mismo no hay competencia. A ver, ahora mismo que está el Villarreal en decadencia. Luis Archi en decadencia. Tanto esos establos grandes de los dueños millonarios ya en decadencia. Martache ahora mismo tiene dominio absoluto en camarero. Absoluto. Mira, ¿cuáles son los tuyos? El uno que el dueño tiene. Claro, sí, pero él siempre se ha mantenido con su negocio como es. En el clásico. El de Florida tiene también dinero. Chicos, pero que cada cual tiene. Ellos tienen, pero lo que tienen es. Lo que tienen. Elvin tiene 15 caballitos. Que, algo así. Lo que pasa es que. Mal, que se lo vive. Mira, espérate, a la 100 potencia y le gusta ganar. No va a otro nivel. Juega para eso. Bueno, Martache tiene que tener ahora mismo entre Puerto Rico y Estados Unidos. Yo le pongo 150 caballos para allá. Bueno, yo no sé. Vaque, ¿cuáles son los tuyos aquí? Porque Paito no me quiere decir. Bueno, mi favorita obviamente va a ser Esencia. La veo pasando ya por allí por los bleachers. Y esperando es el remate de combativa ahí, entiendo yo que esas son las dos llevas que el 1 y el 4 debe estar en cualquier cuadro de cualquiera que vaya a jugar mañana. 1 y 4. Sí. Y 4 y 1. 1 y el 4. ¿Sabes? Pero queremos 4 y 1. Ya Bajito habló de Centinela y Seductora. Está en la puta madre y lo van a ganar el clásico. Olvídate lo demás. Esencia está. Está bien, pero para la foto. Centinela y Seductora, tu opinión. No. Mira, dime tu opinión. Olvídate de eso. Como está la pista, está llevando ninguna de las dos. Yo te llevo con los 5. Los 5. ¿Tú vas a 5? ¿Es clásico? Sí. No, para esto, ponte serio. Todo. Hasta que te cae. Los 5 para no brincar ninguna, pues ahí mis cuadros baratos. Bueno, mira, esto voy a... Yo creo. Que es bien probable. Las probabilidades son altas de que la ganadora de este clásico sea la ganadora de la primera parte de la triple corona. Yo pienso igual. Papi, comparte este programa, dale like, hasta tu abuela, que esto va a romper el esquema, olvídate de eso. Andy me habló de muy apagado. Comparte que hay cuadros, hay de todo. Alvin, gracias por haber invitado. Alvin, te quedaste sin palabras, ahí rojo y todo. El programa, a Pajito, que Jorge Vélez regrese ya pronto, y Vizca que por lo menos se ve el pulpo de nuevo para que se quede un montón de caballos. Y nos vemos. Gracias por haber compartido el programa. Mucha suerte.